muchachas. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, ¿y qué vamos a sentarnos allá nosotros? Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Es posible que en Argentina me vean con este uniforme y esta bobina y haya alguna gente que, por allá, sobre todo en el cono sur, y es entendible. Pero yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. ¿Quiénes son nuestros padres como soldados? San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Somos sus hijos, sus descendientes. Venimos de Samacoya, pues. Estamos rodeados de monte, mira. Pues la primera pregunta es esa, justamente. ¿Por qué estamos acá? Esta ciudad para mí tiene una gran significación. Para resumírtelo en pocas palabras. Aquí en este polígono donde estamos, tengo un viejo polígono. Una tarde aquí me conseguí compañeros ya profesionales, militares profesionales, y con mentalidad progresista. Estamos hablando de 1978. Y un día nos venimos aquí, y por aquí, por esta pequeña sabana, al pie de esta montaña, comenzamos a conversar. Leíamos el Manifiesto Comunista, leíamos Qué Hacer de Lenin, como tú sabes, leíamos a Bolívar, y veíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y formamos un primer grupo, pudiéramos decir una primera célula de lo que después, a los pocos años, comenzó a conformarse como el movimiento bolivariano, que nació en los cuarteles, nació en estos cuarteles, entre polígonos, entre tropas, entre soldados. Mira qué aparente contradicción, pero en el fondo no es contradicción, es que somos soldados revolucionarios, somos los hijos de Bolívar, filmo. Por eso estamos aquí, estamos aquí porque ustedes me pidieron una entrevista en primer lugar. Si no, no estaríamos aquí. Pongámonos los patines todos. Del éxito de nosotros depende el éxito, en buena medida, de la revolución, sobre todo, bueno, en el ámbito socioeconómico, que es como el alma. Nosotros debemos pararnos allá arriba en el Ávila y mirar 200 años atrás y decir: Bolívar, no araste en el mar, aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande, libre. Hoy oímos aquí las voces de la patria grande, de la patria nuestra, las voces de nuestro pueblo. Yo miraba las caras no tradicionales de los presidentes de América del Sur y las historias muy particulares que tienen, pero hay algo que es particular de este momento y que me resultó también leyendo las vidas de cada uno de ellos. Casi todos provienen de familias humildes, de sectores populares o de sectores medios bajos. En tu caso también, pero siempre he leído que a pesar de eso fue una infancia muy feliz. Muy feliz, sí. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría: papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera, y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Eso queda allá detrás de aquellas colinas en la sabana, ¿no?
esto es la casa de la familia Chávez, donde se crearon los muchachos, donde vivían los padres del presidente. Ellos eran una gente pobre. Claro, el maestro, el papá de Hugo era maestro, pero en esa época, pues, un docente no ganaba mucho. Entonces, la abuela, pues, como le gustaba hacer sus dulces caseros, ella hacía su... y ella se los vendía. Cuando él nació tenía yo 10 años, y amiguísima de infancia y de su padre y de todos los muchachos, Adán, Aníbal, los que están en Barina, Deli, todos ellos nacieron aquí en Sabaneta, todos, todos. Como estaban pequeños, pues, él veía, yo venía para acá, yo venía para allá, yo a veces me quedaba con... tenía Elena que salir y entonces yo se los cuidaba. Eso fue una... o sea, ha sido una amistad muy bonita. Un pueblo campesino, nosotros somos de clase campesina. Tú sabes que a mí ya no me gusta hablar de clase baja, clase media, clase alta, porque yo creo que los revolucionarios debemos enfrentar todo, hasta los códigos de la pequeña burguesía y de la burguesía, ¿no? Los paradigmas que nos han introducido, ¿no? Entonces, no, yo creo que tenemos que marchar, sí, hacia la unidad, en una sola clase de individuos, decía Bolívar, ciudadanos y ciudadanas. Entonces nosotros venimos de allí, de una familia de profundas raíces campesinas, ¿no? Indígenas. La madre, la abuela de mi abuela, no la conocí, era india de la sabana, decía ella, una india de la sabana. Y el abuelo de mi padre, bueno, era un negro tan negro que lo llamaban el africano. Lo llamaban el africano. Entonces venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio, y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca, ¿no? Tenemos una carga blanca por vía de mi abuelo paterno. Sí, sin embargo, el recuerdo mayor siempre tuyo es para tu abuela. Claro, la abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. La abuela fue la que vi casi que morir y la lloré y la enterramos. Es la mamá vieja, imagínate. Entonces el recuerdo de mi abuela en el alma es mucho más intenso, mucho más profundo. La abuela era india, sí, muy recta en sus cosas. La abuela tenía carácter. Ella era muy recta y él también. Él toda su vida ha sido un muchacho muy recto. Bueno, la abuela nos echaba muchos cuentos y ella contaba que una vez por esa calle polvorienta frente a donde vivíamos había pasado un tal Zamora y que los hombres de la casa se fueron detrás de Zamora por los caminos de la montaña. Ah, estaba hablando mi vieja de la Guerra Federal. Y después ya yo, zagaletón, vendiendo arañas por allá, me decían el bachaco. Yo era bachaco como, era como catirucio, así. Yo escuché que te decían tribilín también. Tribilín por el pie largote que yo tenía. Bueno, lo tengo largo todavía, pero ya de niño lo tenía muy largo. Ahora me he emparejado, ¿no? Ahora uno de viejo se empareja todo. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para viejas que no tienen diente. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Ahora, entonces yo oía, entre los hombres, pues, o los adultos, y yo oía que hablaban de un asesino. Y una vez me dijo mi padrino Eligio, mira, Huguito, ese que dicen que es asesino, era tu abuelo. De mi familia en verdad no se hablaba, puertas adentro no se hablaba de aquel hombre. Yo crecí con ese dilema. Y tú sabes dónde vine a aclarar yo, estando aquí en este cuartel. Y me di cuenta que aquel abuelo, a quien algunos llamaban asesino, en lo que era un revolucionario, un guerrillero revolucionario de comienzos del siglo, de cuando irrumpían por esta tierra los últimos hombres de a caballo. Y aquí cargo su escapulario. Este escapulario tiene más de 100 años.
creo que tiene siglo y medio. Lo usó mi abuelo en guerra y murió preso con él. Mi abuelo, desde la distancia, me hizo ser más revolucionario y más soldado de esta revolución. Domingo 7 de junio, saló presidente. ¡Bravo! ¡Alto maestro! Atención, obra teatro. No sé si era mi madre o mi abuela la que me dormía. Eso sí, no le faltaba su guayoyo. Y a mí el corazón de la arepa me daba cuando la troja estaba harta. Con leche me daba la arepa. Ese no le quise, lo voy a hacer. Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva. Ustedes son el futuro. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. La patria completa, grande. El 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí. Ya nosotros seremos sabanas, seremos viento, seremos recuerdos. Hablando de herencia, tus padres fueron docentes, yo soy docente. No puedo dejar de preguntarte qué impacto tuvo en vos, ¿sí? ¿Tienes algo con esa raíz docente que ver en tu vida después? Yo recuerdo a mi padre en un humilde salón de clase y unos pupitres y unos niños, y yo aún no estaba en la escuela, pero me asomaba. Y me gustaba rayar la pizarra con la tiza que quedaba y me gustaba sentarme en el pupitre. Recuerdo a mi madre que una vez me sorprendió sentado, porque era en la misma casa donde ellos vivían, en otro caserío, más monte adentro, llamado Los Rastrojos. Ahí mi padre era maestro, y mi madre también. Nosotros vivíamos acá, en el pueblo. Eran como 20 kilómetros de distancia, pero bueno, había que ir a pie, o en burro, o en bicicleta. No teníamos un vehículo ahí. Aquí el presidente Chávez de la República Bolivariana. A casa de mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor por los tres colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia, páginas de la historia, y venía con dibujitos bien hechos, ¿no? Entonces por ahí empecé a leer de un tal Miranda, ¿no? Y de un tal Bolívar, y yo estaba comenzando a leer y escribir. Así que sin duda que la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, creo que fue un buen maestro, influyó, sin duda. A mí me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Tenemos aquí
las notas del presidente, el nombre del presidente Hugo Rafael Chávez, sexo, varón, edad, 11 años, lugar de nacimiento, Sabaneta, nota que él traía previa, 18 sobre 20. Si observamos en el libro, podemos ver que el mayor puntaje es el del presidente, de nuestro presidente. Y tuviste como dos inclinaciones, ¿no? Una más para el arte y otra más al deporte. En alguna ocasión yo he reflexionado sobre lo que se me ha ocurrido llamar la secuencia de sueños que fueron haciendo aquí, ¿no? Yo recuerdo que niño todavía y producto de, seguramente de ese contacto con las páginas del Tricolor. Yo recuerdo que en Tricolor había una página llamada Los Niños Colaboran. Era que los niños mandaban dibujos, ¿no? Y se los publicaban. Yo hice 1 millón de dibujos y los mandaba. Quizás nunca llegaron porque era en Caracas. Ese era otro mundo. Uno lo mandaba por vía de la escuela. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Y comencé a estudiar pues ya el arte de la pintura. Ya te di como una idea, ojalá sí. Te sirva, ojalá. Pero las flores, dedícate a las flores. Dedícate a las flores, al amarillo. Dale en algunos casos más, como más claridad. ¿Aquí qué le vas a echar? Creo que estamos echando un poquito más amarillo para suavizar un poco más. Pero luego, el béisbol. De niño en Sabaneta, pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y con unos bates hechos con ramas de guayabo o un árbol que aguantara. Y era la pelota sabanera, sin muchas normas, sin muchas. Pero ya en la ciudad de Barinas yo comencé a jugar béisbol en el liceo. Y comienzo a escalar y a escalar y me gusta, me siento que rindo en el deporte. Me gustaba correr, yo era rápido. En una ocasión me decían corre camino. Pichaba. Me iba bien en el terreno, me gustaba aquello, me apasionó. Dejé de estudiar pintura, así que ya salía del colegio, no para la escuela de pintura, sino para el estadio que quedaba, pues también a varias cuadras, ¿no? Ese fue el segundo sueño, ser pelotero. Comandante jefe no pensaba ser militar, sino jugador profesional, se fue a la academia militar y por eso deja el béisbol como empleo profesional. Ha tenido dos encuentros con el comandante Fidel en pelota, una en Cuba y posteriormente estuvo en el equipo cubano acá en Venezuela y jugamos en Barquisimeto y dejó empatado el juego. Luego, hay un punto ahí que es decisivo. Éramos muy pobres. Mi padre no tenía recursos para que yo viniera a estudiar al centro del país. Entonces yo cuando veo que ya mi destino parecía ser en Mérida, allá no se jugaba béisbol profesional, un día llegó un teniente a dar una charla en el liceo, a informarle al quinto año y nos mandaron a todos al teatro. Me interesé. Luis Reyes también me dijo, oye, interesante. Pero él se fue, terminó yéndose a la escuela de aviación. Y yo, pero solo por buscar el camino al centro de Caracas, al centro del país, perdón, me fui a presentar exámenes al cuartel de Barinas, a un fuerte que está en las afueras llamado Tabacare. Aprobé, y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar.
cuando fui la primera vez al polígono a disparar, los primeros tiros le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75 y las marchas con el fusil aquí al hombro y el casco. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti, la patria, ¿no? Más cuando vuelva por ahí, y el himno y la bandera, todos los domingos, y yo veía esa bandera, y recordaba mi niñez y la revista Tricolor, y la bandera, y un fusil, y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado. Se dijo después del 4 de febrero, la rebelión del 92, que yo había entrado a la Academia Militar infiltrado, que ya yo era de las células del Partido Comunista o de un movimiento Che Guevara. Todo eso es una gran mentira. Yo entré, yo era tribilín, la célula mía era tribilín y no era un fusil, era un bate de jugar pelota y una pelota lo que yo soñaba con aquello. Pero yo le dije a Ramonet, le dije, mira, porque el autor este dice que yo entré a la escuela militar con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Y yo le dije a Ramonet, tú puedes decir que eso es mentira, pero también sí puedes decir que 4 años después, el 5 de julio de 1975, yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Parece claro cómo te acercaste a los libros de Bolívar y al pensamiento de Bolívar. ¿No me queda claro cómo te acercaste por primera vez a los libros del Che Guevara o de Fidel o los libros de una literatura más socialista o marxista? Donde yo crecí, la capital del estado donde nací, es una ciudad por tradición muy culta. Entonces, en esa barina esculta de poetas, yo me conseguí un gran poeta. Éramos vecinos. Y era un hombre, bueno, ya un hombre maduro, padre de familia, sus hijos grandes amigos. Como hermanos nos hicimos, sobre todo Vladimir. Vladimir hoy está, es historiador, está hoy de embajador nuestro en El Salvador, por cierto. Él se llama Vladimir Ilich Ruiz Tirado. La otra hermana se llama Tania Marx Lenin, no Marlene, Marx Lenin pegado. Para que tú veas cuán comunista era el viejo José Esteban Ruiz Guevara. Él se la pasaba con una maquinita a escribir en un cuartico lleno de libros y periódicos. Y yo fui entrando poco a poco a esa biblioteca. Todavía tengo algunos libros que me traje de esa biblioteca. ¿Te acuerdas el primero que agarraste? El papel del individuo en la historia, Plejánov. Ese libro me lo bebí. Teníamos otro amigo, Vladimir, que no era este, sino otro Vladimir. Vladimir el negro, este era blanco. Ruiz es blanco, pero otro Vladimir negro. Era tan radical Vladimir Bustamante que él decía, yo no bailo con ninguna muchacha hasta que no se defina ideológicamente. Y yo le decía, no, allá está una deca bien buena, vamos a ver, yo voy a ver si bailo con ella. Qué sé yo, o una burguesa. Es decir, ya yo andaba en ese grupo. Yo no nací de la nada, pues, nada nace de la nada, tú sabes, firmo. Todo tiene su lógica. Yo me estaba impregnando de un pensamiento revolucionario. Y un día le digo, Ruiz Guevara, yo como que me equivoqué, yo me voy a ir de baja. ¿Estás loco? Me dijo, tú no te vas de baja, tú vales más que 100 sindicatos ahí.
con el perdón de los sindicatos. Y estaba hablando un comunista. Ruiz Guevara era marxista-leninista. Tú vales más ahí que no sé cuántos sindicatos, me dijo. Tú te tienes que quedar en el ejército, porque aquí van a empezar a cambiar las cosas. Ya él tenía visión estratégica, que yo entonces no tenía todavía. Así que te estoy hablando de esos años. Por otro lado, mi hermano Adán, que ha sido para mí un maestro. ¿Le estaba en el MIR? Mi hermano Adán resulta que fue de los fundadores del MIR. Del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, que nació por esos años como parte de la división del Partido Comunista y todos los conflictos internos de la izquierda aquí. Ahora, Adán me visitaba en Caracas. Un día llegó Adán a la Academia Militar. Yo era cadete. Estaba en el patio, cambiando fusil, el al hombro, el presente, el otro en orden cerrado, pa, saludo. Y entonces me llama un teniente, usted es el cadete Chávez Frías, presente mi teniente, tal, venga acá, recluta, y tal, voy, pum. Tiene 10 minutos, que está un hermano suyo visitándolo. Mira, Adán tenía una melena, que el pelo le llegaba aquí. Es una sandalia, yo digo, ¿cómo te dejaron entrar aquí? No, yo hablé con el teniente. Porque no dejaban entrar sino con corbata, imagínate tú. Adán con una camisita. ¿Te parecía a John Lennon? A John Lennon. O a Jesucristo. Y Adán, ¿y qué es eso? No, peace and love. Adán andaba en algo. Adán andaba en algo. Y yo andaba también en algo, pero andaba sin cabello. Recluta, peladito. Y entonces Adán andaba, era por unas reuniones del MIR. Eran debates de muchachos. Pero todo eso, sin duda que, si tú lo ves a la perspectiva, fue, ¿no?, impregnando mi espíritu de conciencia del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir. La situación del país es de absoluta normalidad. La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, perdón. ¿Y cuando el soldado Chávez piensa de que es necesario cambiar el sistema de gobierno, cuando piensa que es necesario llegar al poder? Yo solía escribir como un diario. 1973. 74. Hay un día en el que yo escribo. Hoy corrimos, no sé cuánto. Lancé en el campo. Presenté examen de matemática, no sé qué. Y en la tarde fuimos al patio a rendirle honores al nuevo presidente. Esperamos como 3 horas. Y al fin llegó. Algo así dice la paginita. Al fin llegó. Y lo veo con su banda cruzada, Carlos Andrés Pérez, recién electo presidente. Ahora, yo no recordaba que había escrito eso. Aparece ahora ese diario. Entonces yo digo ahí, algún día me gustaría llevar las riendas de la patria del gran Bolívar. Yo tenía 20 años. Ahora, esos productos, más allá de un deseo personal, estoy seguro, de las semillas que ya uno tenía rebelde por dentro, ¿no? Rebelde por dentro. En esta ciudad yo me alcé un día con mi batallón allá detrás de aquella esquina. Ahí está el cuartel, viejo cuartel, querido cuartel. Ahí estaba yo hasta el 4 de febrero, hasta el 3 de febrero, en la noche que salimos para Caracas por la autopista que pasa por allá, con los soldados alzados en armas ya, contra Carlos Andrés Pérez, casi 20 años después. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar
y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Por qué en ese momento no pudieron llegar al poder? ¿Qué fue lo que...? Si tú te pones a... Si alguien se pone, se dedica a... Con visión racional, ¿no? A hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etcétera, concluiría, pero yo le diría que no perdieran el tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. No teníamos un teléfono celular, no teníamos un centavo de apoyo. Los partidos políticos que sabían, las cúpulas, echaron atrás a última hora. Uno pudiera decir, se rajaron, no quisieron ir a la rebelión. Y nos habían prometido durante años que iban a alzar batallones de obreros, que iban a llegar grupos de pueblo organizado en Caracas. No llegaron. Ahora, mi abuela decía, ¿sabes qué decía mi abuela? Cuando yo los sábados, por ejemplo, o un viernes, ella me veía con el guante, yo limpiaba el guante. Y tenía una pelotica y yo me la pasaba por el, caminaba. Mañana tengo juego, mañana picho. Y mi abuela, bueno, mañana picha. Amanecía lloviendo. Y yo entonces lanzaba maldiciones y tiraba el guante. Y mi abuela me decía, porque ella era tranquila, ella era imperturbable. Mi abuela era imperturbable como esa montaña. Yo no, yo era un río, un río como un huracancito. Entonces yo amanecía lanzando no sé qué, mira, está lloviendo, no va a haber juego de la mañana. Entonces ella tranquilita, sentadiza en su silleta, ahí, mire, mejor es lo que pasa. Lo que pasa es lo mejor, me decía ella. Seguro que iba a perder, así no pierde. O le iban a dar un pelotazo. Entonces, mejor es lo que ocurre, lo que ocurrió, yo estoy... Ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. Un boquete. Sabe que desde el golpe se ha convertido él en un tipo de héroe nacional. Absolutamente falso. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariano. Las manifestaciones que se han visto en las calles que piden su renuncia, ¿qué le dice usted a esa gente? Es cierto. ¿Al día siguiente pensabas eso también? ¿O cuando asumiste la responsabilidad pensaste que era un fracaso? No, al día siguiente yo me sentía muerto. ¿Y ahora qué será de mis hijos? Decía tirado en el suelo ahí, en una celda fría, en un sótano en Caracas, por allá. Dios mío, ¿qué hice? Y después me trajeron un periódico, tantos muertos. ¡Ay, que mataron a Carregal! ¡Ay, que mataron a Cabrera! ¡Ay, que me mataron tantos soldados! Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname. Yo me quería morir, hermano. Yo me sentía muerto en vida. Muerto, tanto que lo escribí en un papelito y escribí rendición, la muerte, yo me sentía muerto, hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Ahora, a 10 años de asumir el gobierno, el planteo central respecto al socialismo del siglo XXI. Dos preguntas. Uno,
¿Qué es el socialismo del siglo XXI y en qué se diferencia de lo que sería el socialismo real o el socialismo que conocimos con la Revolución Rusa? Bueno, el socialismo es el socialismo. Yo, por ejemplo, he dicho, Filmus, que Cristo, para mí, yo cristiano, fue un socialista y gran socialista, ¿no? Cristo el hombre, Cristo, Tallard de Chardin. Yo leí mucho a Tallard de Chardin siendo cadete, fíjate. Llegó a mis manos un librito bien bueno que se llama Evolución, Marxismo y Cristianismo. Y ahí yo entendí con Tallard de Chardin que el cristianismo y el marxismo pueden caminar juntos de la mano a lo largo de los siglos. Si me hice cristiano a los Chardin, me hice cristiano a lo que después conseguí, la teología de la liberación, ¿eh? El cristiano revolucionario, pues, verdadero. Ayer yo vi al presidente de la conferencia episcopal diciendo unas barbaridades. ¡Otra vez! Y ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos qué es eso del socialismo. Señores, vayan a buscar los libros de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo ahí. Cristo es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Igualdad, igualdad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ese es Cristo el verdadero. Simón Rodríguez y su idea socialista, Sucre y su idea prosocialista, el mariscal Sucre, por ejemplo, en muchos documentos lo dice, y una frase luminosa de Sucre siendo presidente en Bolivia. Y por eso es que la oligarquía boliviana todavía lo odia, y le dieron un golpe de estado y un tiro en un brazo y casi lo matan. La Manuela Sáenz con unos soldados llegó y lo salvó. Después renunció y se vino aquí y lo mataron ahí en Berruecos. Tenía 35 años. Pero hay una frase de Sucre que dice, cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia, entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad. Y Sucre empezó a repartirle tierra a los indios, ¿eh? Y a recoger los niños pobres y a abrir escuelas, abrió caminos, el primer puerto. Entonces Bolívar, medio siglo antes que Carlos Marx, lo dijo, y yo creo que con más claridad que el mismo Carlos Marx. Bolívar dice ahí en Angostura, en el Orinoco, la naturaleza nos hace diferentes, desiguales a los seres humanos. Pero luego viene la sociedad, el Estado, las leyes, la educación, las artes y la ciencia, y colocan al ser humano en una igualdad, en un estado de igualdad que él llamó ficticio, más propiamente llamado la igualdad política, la igualdad social. Medio siglo después, Carlos Marx dice que el socialismo desarrolla las desigualdades naturales del ser humano, y a través, igual que Bolívar, como si Marx hubiera leído a Bolívar, y a través de qué, de la sociedad lo integra, a un estado de igualdad en la diversidad. Quienes pretenden igualarnos en pensamiento, que tú y yo pensemos lo mismo, no, es imposible. O que caminemos como tropas formando con la banda de guerra, tum, 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 tum. No, no somos autómatas, no somos soldados en marcha de banda de guerra, somos soldados más bien en guerrilla, diverso y disperso, en el pensamiento y en la acción. Entonces, el socialismo yo creo que es del siglo, no solo 20, es del siglo 1. El que no participaba ahora participa, el que vivía aislado
que pensaba que su derecho era de la puerta de su casa para adentro. No, no, la gente se ha organizado. Mira, 23 de enero fue la primera parroquia declarada libre de analfabetismo acá, declarado por la UNESCO. Eso fue un trabajo hermoso. Recorrimos puerta por puerta, casa por casa, buscando a esa gente que era iletrada pura. Mi vecino y yo unidos para ocuparnos de la calle que nos afecta en común, o de la plaza que nos afecta en común, o hasta de la delincuencia que nos afecta en común. Pero en otro era tiempo uno decía, me mudo de aquí ya. Ahora no me mudo, me quedo en mi barrio y en conjunto con mi vecino trato de mejorarlo, porque además ahora tenemos poder popular, porque ahora el presidente nos está mandando a organizarnos y desde estas bases organizadas le exigimos a las autoridades establecidas si es que ellas no quieren responder. Ignacio Ramonet le hace una pregunta a Fidel y le dice, ¿qué error cometió usted comenzando la revolución? Y Fidel, una autocrítica que yo se le he oído a Fidel horas y horas hablándome a mí, porque Fidel ya me agarró a mí como un hijo. Y yo me cuadré y dije, sí, como un hijo político. Ahora, para mí es un gran compromiso. Un día yo le di a Fidel un regalo, le regalé un fusil que yo usé cuando era cadete, lo conseguimos para allá en un parque viejo. Y lo mandé a arreglar y Fidel cumplió 75 años aquí en Venezuela. Y yo le regalé el fusil y recuerdo que me dijo, Chávez, me llevo el fusil, tu fusil. Para mí es un regalo, para ti es un compromiso. Entonces Fidel le responde a Ramonet y le dice, un error cometido, comenzando la revolución, haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Nadie sabe, Filmus. Es una invención, no te das cuenta, hay que inventarlo. Como que tú y yo en este momento aquí, disposicionero. Por eso yo pudiera aportar algo, porque soy disposicionero, como dijo mi abuela. Me gusta inventar, y en este momento estamos inventando. Cualquier cosa que uno ve por ahí anda inventando socialismo, inventando elementos para impactar el proceso de transición hacia el socialismo. Ahora, dijo Mariátegui, el socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos hacen señas. Tenemos el problema que puede oscurecer en cualquier momento. Claro, sí, nos va a oscurecer, está cayendo el sol. Llegó la noche a Maracay, al polígono. Y ese año hemos aprendido mucho. Y a nuestro presidente lo amamos por eso. Aquí tenemos una conspiración. ¿Qué pasa? Esto aquí es una lucha de clase. De pobre contra rico. El que tiene y el que no tiene. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. ¡Queremos a Chávez! Fidel Castro, un teléfono. ¿Aló? Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Y de repente de la oscuridad, cuando los soldados ven que es el presidente que está ahí, que es Chávez, entonces se acercan, Chávez, y vienen aquellos, y sale un hombre con un fusil, ra, ra, y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya, mi muerte estaba escrita, se escribió en Washington.
Solo yo soy una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Esto es la casa donde se crearon los muchachos, donde vivían los padres del presidente. Yo recuerdo a mi padre y un humilde salón de clase y unos pupitres. Y yo aún estaba en la escuela, pero me asomaba. Y me gustaba rayar la pizarra con la tiza que quedaba y me gustaba sentarme en el pupitre. El primer sueño que yo tuve fue pintar, pero luego el béisbol. Se fue a la academia militar y por eso deja el béisbol como empleo profesional. Y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado. El pueblo sigue siempre la misma miseria, la misma hambre. Todo eso sin duda que fue impregnando mi espíritu del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. ¡Queremos a Chávez ahorita! ¡Queremos a Chávez! El socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que crearlo. ¿Qué características tiene el socialismo de América Latina? El socialismo hay que crearlo, te he dicho, claro. Pero hay que crearlo sobre base científica. Hay componentes que son fundamentales. Entonces, de allí la doctrina. Hay que revisar la doctrina del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lucha de clases. Y todo lo que Carlos Marx planteaba, ¿no?, en su tesis, en El Capital, de la fase de transición. ¿Cómo pasar del mundo de las mercancías, decía Carlos Marx, el mundo de hoy de las mercancías, el capitalismo, todo lo convierte en mercancía, como aquel rey Midas que todo transformaba en oro? El capitalismo es que transforma todo en mercancía. Hasta nosotros los seres humanos terminamos siendo mercancías con un precio. Aquí yo recuerdo en este cuartel cuántos debates hacíamos y había un oficial aquí, muy bueno, era un buen oficial, pero él decía, Chávez, oye, ¿cuándo vas a tener un carro que te represente? Y yo me reía, le decía a mi capitán. Yo valgo lo poquito que valga o lo que valga. Es por mí mismo, no por el carro. ¿Usted cree que vale más que yo porque tenga ese carro que usted tiene? Tenía un carro bonito y bien pintadito y todo. Y él me decía, tú y tus cosas, ¿vale? Un día me dijo, tú pareces comunista. Le dije, no me ofende, usted no me ofende con eso, sí. Pero bueno, el socialismo entonces, el siglo XXI, es una creación, pero que hay que crearla en base a una doctrina y a unos elementos científicos. Yo te digo, en resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes. Yo tengo un pensamiento estratégico, si tú quieres decirlo, influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra. Ahora, la ciencia de la guerra, decía Karl von Clausewitz, que la guerra
es la continuación de la política por otros medios. Bueno, si A es igual a B, B es igual a A. Yo puedo decir lo mismo. Si la política es la guerra por otros medios. Entonces, yo veo cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Yo aquí discuto mucho con los sindicatos. Ah, bueno, ustedes luchan por sus reivindicaciones, me parece correcto. Pero a veces hacen una marcha, hacen una protesta. ¿Y por qué no protestan contra el abuso que cometen empresas privadas contra compañeros trabajadores? ¿Por qué no protestan, digo, a favor, incluso contra el gobierno? Llamando la atención del gobierno a una protesta que es válida, es democrática, llamando la atención sobre los que viven en los ranchos, en la miseria. Ah, no, si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental. Ese es el primer frente. El otro frente es el político. Segundo. Le podemos poner el orden que sea. Digo el segundo porque me llega a la mente el número dos. El político. La democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica. Más que participativa, protagónica. El poder popular. El autogobierno, la autogestión general. Vamos a comenzar. ¡Ay de coco, María! ¡Ay de coco, receso! ¡Vamos, vamos! Un plan integral comunitario. Esto es la. Esto es el bosquejo, el primer borrador de una nueva comunidad socialista para 200 viviendas más o menos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no quieren tener en su nueva vivienda? Por ejemplo, compartir un solo baño para 10 personas, que les falta agua, todo ese tipo de cosas, hay que pasarlas en blanco y negro. Si nosotros queremos hacer un proyecto con una nueva manera de hacer las cosas, tenemos que detenernos y tenemos que ser pacientes para darle la importancia a las cosas que tienen realmente importancia. El proyecto es para el barrio, entonces que vamos, nos arreglen vamos, las calles. Vamos a ser conscientes y vamos a ayudar. Y vamos a invitar en este momento también al Consejo Comunal Barrio Sucre a una asamblea con el alcalde y el señor Barreto en cualquiera de las tres comunidades, sentados con ellos a una cantidad de explicaciones que queremos que nos bajen. Para ver cuál es el presupuesto, porque qué bonito, cuál es el presupuesto que nos toca a nosotros. ¿Cuál presupuesto que nos toca a nosotros? Pero si como te acaba de decir ahorita, que es que necesita que todos lo arreglen. O es que le vamos a disfrazar al presidente como ayer. Un pintor que estaba en una reja diciendo que ni vivía que el 23 de enero. Señores, le estamos mintiendo al comandante. Nos estamos cayendo a coba. Y si somos revolucionarios, tenemos que tener la frente bien alta para decir, comandante en jefe, él se está cumpliendo al mando lo que te está diciendo. Con respeto, para después decirle con la frente en alta, sí, es que somos el comité o es que somos el consejo comunal. Porque tenemos cómo decírselo. El socialismo o es democrático o no es socialismo, es poder del pueblo, pero no la democracia, esa burguesa, no caigamos en esa trampa. Luego el frente económico, el poder económico hay que democratizarlo, al pueblo hay que transferirle poder económico, los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía, y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y a un interés general. Te lo estoy resumiendo, sí, pero bárbaramente. Bárbaramente, que a riesgo de que la idea no quede completa. Pero sé que el sol se está yendo. El cuarto, lo social. La sociedad de iguales. De iguales en el entendido marxista. Una sociedad socialista. Donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes.
que se acabe la grosera división en clases sociales. Además, una sociedad, decía Bolívar, moral, donde se cumpla aquel pregón de Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades, una sociedad culta. Y hay que hacer esfuerzo por editar muchos libros y difundirlos gratuitamente por todas partes. En Venezuela estamos haciendo esto, este año hemos editado 25 y más millones de libros, totalmente gratuitos. Pues Cuba tiene muchos años editando libros, millones y millones de libros, para que el pueblo lea. José Martí lo dijo muy claro, un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Aquí es la Misión Robinson, hay adolescentes y hay personas mayores de edad a que le damos en verdad las clases a ellos. Algunas personas, como ellos me han comentado a mí, ¿verdad?, en su niñez no lo enseñaron o no pudieron tener ese alcance de poder leer y escribir. Y entonces ahora están como retomando y al saber leer y escribir, ellos expresan sus ideas. Yo pienso que es muy importante, ¿viste?, porque ya no es ignorante a las cosas que están pasando en nuestro país. Ya ellos tienen idea de lo que está pasando en el país. Y ya ellos alzan su voz. Ya viene siendo como libertad para ellos, poderse expresar libremente. Y luego, en quinto lugar, algo que quizás cuesta un poco más explicarlo, que lo espiritual o moral, que lo político, lo económico y lo social, porque estaba como fuera del tablero. Yo me atrevo a incluirlo para el debate, lo territorial, el territorio. El territorio, alguna gente cree que la geografía es aquella ciencia casi muerta que nos obligaban, porque era obligado casi que estudiar. No, la geografía es una cosa viva. Vaya, qué cosa más viva que esa montaña que está ahí. Aunque ella tú crees que no se mueve, está viva, decía Ezequiel Zamora hace 150 años. Tierra y hombres libres. No se puede entender el tiempo sin el espacio, por el amor de Dios. El espacio hay que considerarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio vivimos? Me interesaría profundizar en dos. Uno, en el tema económico respecto de la vinculación que imaginás entre Estado y mercado. ¿Cuál sería el rasgo distintivo en esta relación que recién la enfocaste someramente, pero en profundidad? El mercado es una realidad. No se puede negar. Es como que tú negaras la luna, la noche. No, está ahí. Ahora, ¿qué tipo de mercado? En un modelo socialista hay que ir desmoronando, por decirlo así. Derribando, más bien, ¿no?, el paradigma, la cultura creada de un libre mercado. Y de una mano invisible que todo lo arreglaría al final. Pues es una barbaridad de las más grandes que uno puede haber oído en 100 siglos. No, el mercado tiene que ser un mercado regulado. Y no solo regulado, a través de leyes. Es el Estado el que tiene que regularlo. Ahora, no es el Estado burgués. Es el Estado revolucionario. Es el mercado. Un mercado, no lo voy a llamar revolucionario. Pero la frase de Mesaros me gusta. El mercado socialista. Nosotros podemos crear un mercado socialista que incluya al sector privado venezolano. Al sector privado que se subordine a las leyes. No estos que acaparan los alimentos para venderlos más caros, no los que acaparan vehículos para revenderlos, o los que se llevan de contrabando alimentos para Colombia o para el Caribe. No, eso no es mercado ni es nada. Eso son mafias, en verdad. Esos son delincuentes. Gente seria. Que tú, por ejemplo, tengas aquí en este terreno y tienes aquí una hacienda donde siembras maíz, cacao, ganado y produces. Y tienes unos trabajadores y les respetas sus derechos, no los conviertes en esclavos, no, les pagas un salario justo, nunca por debajo del mínimo establecido por el gobierno. Si tú les pagas su seguridad social, todos los meses depositas en el seguro social lo que corresponde por cada trabajador, en fin, los dignifica,
Los tratas como seres humanos, no los esclaviza, como hace el capitalismo. Si tú produces ganado y entonces vas, en vez de acapararlo, esconderlo para venderlo más caro, violando las normas y las reglas que establece el gobierno y las leyes, se lo vendes al pueblo en el mercado libre o en el mercado socialista que hemos creado, las redes de distribución del gobierno y del pueblo, Mercal, por ejemplo, donde tú vendes, consigues un kilo de carne buena por debajo de la mitad del precio del mercado capitalista que todavía tenemos en Venezuela, pues estamos en un tránsito. Entonces, pues tú me preguntas por el mercado del Estado, te digo sí. ¿Estado? Sí. El Estado revolucionario, el Estado socialista. ¿Mercado? Sí, mercado socialista. Recorrimos la planta procesadora de tomate. Se ha inaugurado hoy. Y luego la planta de bebida saborizada a base de soya. Estamos adelantando un proyecto con ese objetivo: echar las bases materiales del proyecto socialista para la transformación del modelo económico capitalista. Aquí en Venezuela, por ejemplo, estamos desmontando el viejo Estado burgués, que estaba controlado por la burguesía, por los pitiyanquis, y estamos creando un Estado nuevo, un Estado revolucionario. Y de ahí los grandes conflictos. Es el Estado anteriormente. Hasta hace pocos años, la burguesía no pagaba impuestos. Los bancos aquí no pagaban impuestos. Los grandes canales y corporaciones de televisión, de radio, periódicos, etcétera, las grandes empresas importadoras no pagaban aduanas, no pagaban impuestos de ningún tipo. No ve que todos vivían, era de la renta petrolera. Y había un Estado cuyos ministros de finanzas, cuyos gobiernos, ministros de finanzas, estaban subordinados a la burguesía. Búscate tú la lista de todos los ministros de finanzas del siglo XX venezolano y conseguirás que un altísimo porcentaje fueron banqueros, grandes burgueses. Socialismo es donde existe la igualdad, el pobre puede tener su empresita, su microempresa, todos podemos ser iguales, no como en el capitalismo, que el capitalismo el poder lo tiene solo por lo menos los de plata. Ahorita con Chávez hay bastante cooperativas, hay microempresas, buenos créditos y mucha ayuda. La oposición sí ha sido siempre los burguesitos, pero ellos son poquitos, ellos no son gran cantidad. Y lo que sí que tienen es que echan demasiada vaina, inventan una cosa y otra y otra. Pero ellos no tienen hambre, son como enfermos. Buscan la manera de si pueden matar a Chávez, dicen disparate, cometen mucha locura. La oposición aquí son, sí, los ricos. Eso no decir que los pobres, ¿no? Los pobres estamos con Chávez. La pregunta es, ¿es posible socialismo en un solo país en América Latina? Es una vieja discusión del socialismo, si era posible en un solo país, o ¿cómo imaginamos que este proceso de América Latina marcha hacia el futuro? Yo soy de los que creemos que es imposible un proceso revolucionario de cambios, es imposible el socialismo en un solo país. Bolívar lo decía, si no nos llamamos al orden y a la unión, un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Mucho más acá, mi general Perón lo decía, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Henos aquí, desunidos y dominados, ahora estamos uniéndonos. Cada quien con sus proyectos. Brasil, bien sabido es, no levanta la bandera del socialismo, tampoco lo levanta el gobierno argentino, pero nosotros respetamos aquello. Son los proyectos nacionales de cada país.
en su marco de posibilidades y en su propio ámbito, con sus particularidades. Nace el Banco del Sur. Impensable hace 9 años, hace 10 años, ya lo han dicho los compañeros. Forma parte esta idea de un conjunto, de un sistema de ideas orientadas a lograr nuestra independencia, que quedó pendiente entonces, hace 200 años. Desde Ecuador, decía Bolívar, o nos unimos de verdad o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. El Banco del Sur, la Telesur, una televisora del sur, una Petrosur, la unidad energética del sur, la unión, el esfuerzo de nosotros los países de Sudamérica para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo. Solo unidos, pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres, verdaderamente. Noche. Llegó la noche a Maracay, al polígono. Estábamos hablando de un tema que para el futuro es decisivo, que es el tema de la integración latinoamericana y del futuro cercano. Veíamos que cada país con su personalidad está en un proceso propio, pero todos en un proceso distinto a lo de los 90, un proceso de recuperación de la soberanía y la identidad nacional. Y el caso particular de Venezuela, ¿cómo imaginás vos que se articula con esta nueva perspectiva de América Latina, que era imposible pensar hace 10 o 20 años? Ha resurgido con fuerza la tesis de Bolívar. A veces hay gente que piensa que la historia se fue y se fue y se fue y se perdió. No, la historia está aquí hoy. Está, tiene sus sellos en el espacio. El que no las vea, no las ve, pero está aquí. Dice la Biblia, el que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga. Uno tiene que oír más allá del silencio. Uno tiene que ver más allá de la oscuridad. La historia, yo siento la historia, la oigo que cabalga por dentro, la oigo más allá del silencio. Pero es la conciencia. Es la conciencia de dónde uno está sentado, de dónde uno está parado, de dónde estamos hablando. Y de dónde viene todo esto. Entonces, son 200 años de puja. ¿Por qué tú crees? Hace poco estábamos con mi hermana Cristina en Calafate y en Buenos Aires, pues. Y siempre lo digo, yo me siento tan venezolano como argentino, y pido perdón si algún argentino se pueda sentir ofendido, pero como un argentino debe sentirse tan venezolano como argentino. Es una sola patria o no es nada. La patria es una sola, firmo, o no es patria. No hay espacio para pequeñas patrias aquí, es mentira, porque tú sabes que a mí me derrocaron, y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba, era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza, y a mí desaparecerme incluso físicamente, antes de que ganara Lula. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela.
Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos en una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Una buena noticia, no vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Conspiración, pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y no quiero que Chávez termine su mandato. Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros no vamos a negociar, nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Me iban a fusilar y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero. El mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me fui, me voy. Uno más, con un Cristo aquí agarrado, recordando a mis hijos, mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido, tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así, de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Entonces se acercan, Chávez, y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil, ¡ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington. Thank you.
crucificado me la regaló cuando iba saliendo prisionero en la madrugada de hace 2 días, hace 47 horas exactamente. En este momento, un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcay, me dijo: hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí está de nuevo. ¿Se pudo cumplir la orden que me dio Fidel esa noche? ¿Tú sabes eso? No, no. ¿Sí? La noche anterior, pues. Unas horas antes, yo todavía en el palacio, ya cayendo, hundiéndome. Fidel logra, yo no sé cómo logró Fidel, comunicarse conmigo, porque nos estaban saboteando electrónicamente. Los yanquis tienen tanta tecnología que los teléfonos celulares no funcionaban, las líneas estaban colapsadas. Y no sé cómo hizo Fidel. Pero él logró. Fidel Castro, un teléfono. ¡Aló! Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo: bueno, yo no sé muy bien lo que vas a hacer. Algo así me dijo. Pero me dijo: Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden: Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy. Aquí te espera tu pueblo, me dijo. Casi que no puedo cumplir la orden. Al final la cumplimos. Chávez no murió aquel día. Ah, murieron otros, que dieron el pecho allá en Puente Llaguno. Masacrados por la metralla de los francotiradores que mandó el imperio, extranjeros y otros venezolanos. Y todavía, cuando aquí, por fin, después de 5 años, hay algunos presos, entonces me acusan de tirano. Porque hay algunos presos y dicen que son perseguidos políticos de Chávez. Son unos asesinos. ¿Te das cuenta cómo es la farsa del imperialismo y sus aliados internacionales? Este es el lugar emblemático donde sucedieron todos los acontecimientos que derrotaron, tumbaron al presidente Chávez. Bueno, el golpe terminó después que trajeron al comandante Chávez, 2 días después, y después hicieron el monumento este, ¿entienden? Unos meses después hicieron el monumento a los caídos. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar. De tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma. El golpe aquí no fue un golpe, fueron 100 golpes. El golpe militar, golpe mediático permanente, todos los días, terrorismo, golpe económico, golpe petrolero. El golpe perfecto, la combinación de todos los golpes en uno. El golpe que nos dieron a nosotros, los 100 golpes, para escribir no sé cuántos libros y hacer no sé cuántos documentales. Ahora, fíjate, gana Lula. Y esto estaba incendiado. 1 de enero yo dije: voy, aunque esto estaba incendiado. Y me fui. Llegamos allá, amanecimos en Brasilia, me senté en el lugar que me tocaba y llega alguien y me dice de la delegación cubana: mire, el comandante pregunta que si usted no va a hablar. Y yo le mando una nota: sí, pero estoy esperando, no sé qué voy a decir, yo no hago discurso escrito. Una vez me hicieron un discurso y yo estaba leyéndolo, a mitad de camino lo dejé, dije: no, yo no puedo. Yo digo lo que me he metido en más de un lío por eso, pero la diplomacia, tú sabes. El rey de España un día dijo: ¿por qué no te callas? Porque yo no escribo discursos, yo voy diciendo y contradiciendo y preguntando, etc. ¿Por qué no te callas? Claro, Juan Carlos de Borbón, rey, ¿no?, de España, no de aquí, explotó en soberbia. Y no me mandó a callar a mí, sino que pretendió hacer callar a América Latina y a Evo y a los millones que estamos hablando ahora en esta nueva era que,
que amaneció aquí, cada país con sus particularidades, con sus etapas, con sus impulsos, con su fuerza, pero estamos luchando todos por de verdad, por la unidad, una unidad alternativa a la que nos planteaba Washington, la unidad imperialista del ALCA, que era como la muerte para nuestros pueblos. Ha resucitado Bolívar y San Martín y el Che y todos ellos y ellas, ¿no? Y ahora más que nunca tenemos una posibilidad. Posibilidad. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos, los actores políticos, los sindicatos, ustedes de los medios de comunicación, vaya qué batalla. Presidente, ¿cuáles son las principales asignaturas pendientes que tiene América Latina? La independencia. Esa recoge todo. Si tú me dices que son 100, yo digo, todas son como se llama, como vertientes, ¿no? Tributarias a un caudal central. Perón hablaba de la segunda independencia. Yo prefiero hablar de la independencia porque no creo que sea la segunda. Repensando y buscando profundidad. Es la misma, viejo. Es la misma bendita independencia que nunca hemos logrado. Si miramos antes de Colón, éramos independientes. Los abuelos nuestros allá en la Patagonia, los indios. Fíjate lo que a nosotros nos dijeron en los libros de historia escritos por la burguesía piti yanqui y piti europea, imperialista, que nos enseñaron a adorar a Colón. Yo dije, pero ¿por qué nosotros tenemos que rendir honores a Colón? No, que es almirante. Almirante, más almirante fue Miranda. Y había una plaza Colón en Caracas y nos mandaban a rendirle honores a Colón. Ya no le rendimos honores a Colón, ¿no? Ahora, una vez unos muchachos tumbaron la estatua de Colón y dijeron que era yo. No, yo no lo mandé a tumbar, la tumbaron y la arrastraron por ahí. Yo no le dije, no tumben las estatuas. No, no, ¿por qué vamos a tumbar estatuas? Déjenla ahí más bien como recuerdo de quién fue Colón, para tener conciencia. No se trata de desaparecer los libros que no nos gustan o las estatuas que no nos gustan. No, no, pero ese que está Colón, ese comandó la invasión. Colón comandó la invasión, no fue ningún descubridor. ¿Qué descubridor ni qué nada? Entonces termino diciéndote, la independencia es la materia pendiente. Es casi que te estoy diciendo todas. Todas están recogidas ahí. Todo el pueblo venezolano, por ejemplo, de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones, cuya esencia, cuyo corazón estructural están conscientes de su responsabilidad histórica y no se han dejado confundir, ni manipular, ni engañar. Hablamos de distintos momentos de la vida de Venezuela, de distintos momentos en tu vida y de sueños diferentes. ¿Cuál es tu sueño principal actual? Ahora mismo. Ahora. Te voy a decir algo. Más allá de la política. Bueno, mi sueño ya no es mío. Porque en verdad, Filmu, esto pareciera un lugar común. Se ha repetido mucho. Por ahí, de mucha gente, de muchos tiempos. Pero ahora yo siento que es verdad. Para mí no es un lugar común, para mí es una verdad, yo no me pertenezco. Ya mi vida no es mi vida. Como dijo Gaitán, ya yo no soy yo, soy un pueblo. Yo no soy dueño de como la canción aquella del Puma, un venezolano, José Luis Rodríguez. Dueño, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Si yo no soy dueño de nada. Aquí me acusan de que Chávez tiene un plan para eternizarse en el poder y concentrar el poder. Yo no soy dueño, pero ni de mí mismo, ni de mis horas, ni de nada. Ah, yo sí tengo un plan para que se eternice en el poder aquí alguien, el pueblo. Somos así, donde tiao, vamos así, donde tiao, a su gato con el escándalo, que esto va con mucho demasiado. No es culpa mía, Hugo, si la gata tuya quiere bailar, no es culpa mía. Estamos en Caracas, Venezuela,
en uno de los edificios que han sido invadidos por personas, las cuales se encuentran sin vivienda y quieren un momento dado complacer al gobierno y a los propietarios, porque quieren pagar un momento dado la vivienda, pero lo que no quieren es que dejarse que se queden en la calle, pues, mientras que hay edificios como este, inútiles, a los cuales estas personas lo han convertido en algo habitable. Aquí en Venezuela la vivienda es algo crítica y gracias a este gobierno del comandante Chávez, o sea, es donde hemos impulsado y hemos sabido cuáles son nuestros derechos como inquilinos, como ocupantes y como conserje. ¿Qué pasa? Esto aquí es una lucha de clase, de pobre contra rico, el que tiene y el que no tiene. Me permito tener otro sueño, si tú quieres llamarlo como anexo. Yo no sé si es imposible, a lo mejor es un sueño imposible. Yo me sueño, y eso lo vi un día, por allá en la isla de Margarita andaba yo, y de repente en una esquina estaba cayendo el sol, y veo un viejo pelo blanco, con un chorcito, el mar estaba ahí cerca, en un barrio. Y el pecho desnudo, un viejo, con un niño aquí y otro aquí, mirando unos niños jugando pelota de goma y corriendo. Y yo dije, oye, qué feliz sería yo si algún día pasa todo esto y yo me veo así como ese viejo, sentado a la orilla del mar. Yo no estaría a la orilla del mar, no. Yo estaría allá en la sabana, a la orilla de un río. El Apure, el Arauca. Eso sí, yo solo estaría sentado tranquilo ahí si tuviera conciencia de que en torno a esos niños palpita ya viva una patria socialista. Si no, estaría viejito y todo como Fidel. 85 años, 86 años, 87 años y el fusil ahí, armado, todos los días, escribiendo, reflexionando en plena batalla. En plena batalla, parece que ese es el destino nuestro. Un día Fidel que me insiste a veces que descanse, y yo, igual que él, casi no descanso. Y entonces le digo un día, bueno, tú me pides que descanse, y tú, y al final me mandó una nota, me dice, bueno, estoy convencido que nuestro descanso será la tumba. Ese será nuestro descanso. Si tuvieras que imaginar cómo te gustaría que te recordaran a ti, ¿qué es lo que la historia le va a recordar a tu nieta respecto de...? A mi nieta, dice tú. Sí. ¿Qué te Mira, gustaría? En verdad, verdadita. En verdad, verdadita, verdadita. Yo leo a Bolívar. Y he notado yo, en muchas cartas, que él cuidaba mucho lo que llamaba su honor, su gloria. Su gloria, oh mi gloria, me la han quitado. En su última proclama, escrita 7 días antes de morir, dice, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, hablándole al pueblo, y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación. Muriendo todavía, él dice, me hirieron mi reputación. Te digo yo, a estas alturas, que mi reputación me importa un comino, firmó. Me libré yo de ese sentimiento, de mi honor, mi reputación. ¿Qué importa mi reputación? ¿Qué importa incluso mi honor? No me importa estar preservándolo, cuidándolo. Lo que me importa es que aquí haya patria. De todo me han dicho. De todo. Ya no me importa. Ya estoy curado, estoy, ¿cómo se llama eso? Inmunizado, no me importa nada. Ahora, mi nieta, tú me preguntas. Ya tiene 12 años. Tengo una hija de 12. Mi hija de 28, y mi hijo de 25, y mi otra hija de 30. Ellos saben quién soy yo. Si es por ellos, no tengo problema.
Ellos saben quién es el abuelo. Ellos saben quién es el padre. Ya por ahí no me importa nada. Y al final te digo, como San Martín, seamos libres. Lo demás, y yo mismo, no me importa nada. Me importa es la patria, la libertad y el socialismo. Parte de la revolución bolivariana. Esto es una oportunidad. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Que todos seamos unidos. Defendiendo lo nuestro, recuperando lo nuestro, luchando por lo nuestro. Oye, tengo que darle aquí, ¿no? Este proceso está marcando historia en Latinoamérica e incluso a nivel mundial. Es el despertar de un pueblo. Así llevamos hacia la liberación de la gran patria, la patria grande latinoamericana.